nuevamente en el canal de la casa de Rocío. ¿Y sabes qué te traje ahora? Yo quiero que seas bien moderna, así como Rosina es de moderna. Y le encantan las manualidades. ¿Sabes que las manualidades forman parte de mi vida? Porque forman parte también de la tuya. Y además, te sientes relajada, se te olvida que los niños no han hecho la tarea, que tienes que ir a algún lado. Eso es una terapia para ti. ¿Sabes qué te traje? Ahorita están muy de moda las pecheras. Las pecheras que son hermosísimas para esta temporada de calor, para esta primavera, y que te las puedes hacer de diferente color. A ti que te encanta tejer el crochet, te voy a enseñar a hacer una flor facilísima. Bueno, dicen que toda Rosinda se le hace fácil. Pues yo pienso que tú también eres muy lista para el crochet. Y si no lo sabes, pues lo vas a aprender conmigo. Acuérdate que ya tengo un video de un tutorial. Cómo empezar a tejer con el crochet. Y después de ahí, todo es fácil. Todo es fácil. ¿Qué vamos a hacer? Mira, vamos a hacer una flor que te va a encantar. ¿Cómo vamos a hacerla? Vamos a hacer 20 cadenas. Aquí ya tenemos nuestro hilo. Yo te lo voy a hacer en un color blanco, pero tú igual las puedes adaptar al color que más te guste. Empezamos con una lazadita y sacamos nuestra primer cadena. ¿Qué vamos a hacer aquí? Vamos a tejer 20 cadenas. Llevamos 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. ¿Sí sabes contar? Vamos en la 14. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Este va a ser el tamaño de una hermosa flor que la vamos a formar ahorita. ¿Qué vamos a hacer? Le vamos a subir 3 puntos. 1, 2, 3. Porque vamos a hacer las famosas casitas que ya te enseñé. Y las levantamos aquí. Hacemos 2 cadenas, una basta y la ensartamos en la segunda casita, aquí, y va, 1, 2, porque esta va a ser la base de los pétalos de la flor. Aquí la ponemos, no es nada difícil, nada más que sí te sugiero que pongas un poquito de atención para que veas lo fácil que es y lo hermoso que queda. Nuevamente, 1, 2, basta, ensartamos en una cadenita y subimos aquí arriba. Nuevamente, 1, 2, basta y ensartamos y sacamos, cerramos y que te vaya quedando uno. Así te tiene que quedar la base de lo que va a ser tu hermosa flor, que vamos a hacer una pechera. Aquí está. Y 1, 2, y subimos. Aquí está, 1, 2, aquí ya casi estamos terminando lo que es la base. Es de las flores más sencillas que te puedas imaginar. Fíjate cuántas casitas, que es el punto más sencillo en el crochet. Aquí ya terminamos todo lo que es la base de la flor. Claro, eso no quiere decir que sea tú la quieras hacer más grande o más pequeña, pero este es el principio, es la base de estas hermosas flores. ¿Qué vamos a hacer? Ya terminamos todas nuestras cadenas y fíjate lo que va a hacer Rosina. Va a sacar un medio punto en el comienzo. ¿Por qué? Porque vamos a hacer la ondita del pétalo. Y hacemos una basta. Y como hicimos en los bastoncitos
o en los monitos o en las partes para levantar lo que son las casitas. Y vamos a hacer 4 macizos. Aquí ya están 4 y los vamos a cerrar igual como empezaste, con un medio punto. ¿Te fijas qué hermosos pétalos? Y nuevamente, en la otra casita, vamos a hacer otro pétalo de 4. Acuérdate que son de 4. 1, 2, 3, 4. Acuérdate, tenemos que cerrar con medio punto. ¿Sí? Fíjate cómo va el segundo. Ahí vamos al tercero. Empezamos con medio punto y hacemos 3 pilares, 3 monitos, dependiendo de que en tu localidad, en el lugar de donde estés viendo, cómo le llamen. Aquí van 3, para que veas que Rosina no se equivoca aunque esté platicando contigo. Aquí está, y cerramos con un medio punto. Empezamos la otra y volvemos a hacer otro petalito. Era lo que yo te comentaba, que puede ser más larga. A mí no me gusta para las pecheras. A lo mejor para una colcha, para una cobijita de bebé, si puedas hacerlos un poquito más larga. Para una bebita, ¿sabes qué se me antoja? Como que una colchita para que en cada esquina le vayas poniendo estas hermosas flores. Y vas a ver que te van a quedar. Las puedes hacer matizadas o las puedes hacer de un solo color o las puedes hacer del color que a ti te guste más. Por eso, mira, platicando contigo ya hice 5. No, pues vamos a seguir platicando porque ¿sabes qué? Me encanta platicar contigo. No te conozco, pero déjame tus comentarios. Coméntale a la gente que Rosina está dando clases en YouTube. Mucha gente me ha hablado, le agradezco, me da consejos, me da un gran abrazo porque me dicen, es que estás muy lejos, Rosina. No, ¿sabes qué? No estoy lejos. Estoy cerca de tu corazón porque estás aprendiendo conmigo y eso es lo más importante. Que quede de parte mía para ti una lección o un tutorial de crochet. No, es que no sabes lo que puedes hacer con esas bellas manos que tienes. Aquí está. Y ya casi terminamos. Es, aquí está la otra. 1, 2, teje flojito, no tejas tan apretado. Si tejes flojo, usa un gancho de menor calibre. Tejes apretado, usa un gancho de mayor calibre. Y aquí ya nada más nos falta la última, porque te vas a quedar sorprendida de cómo te va a quedar, que ni te la imaginas esta flor. Aquí está, 2, 3, 4. ¿Y qué crees? Ya terminamos la flor. Y la cerramos con medio punto. Fíjate, ya por eso te pedí que dejaras la lazada o el estambre un poquito más largo. Porque ¿qué vamos a hacer? Vamos a darle vueltecitas. Vamos a darle vueltecitas a esta hermosa flor. ¿A poco no te gustó? ¿Cómo nos quedó? Sí, nos quedó porque tú estás aprendiendo conmigo. Y le vamos a pasar, le puse una aguja especial para tejer estambre que no tiene punta y que nos va a servir para que se cierre. Aquí ya la tenemos y la vamos a cerrar por la parte de atrás. Porque esta va a ser una de las bases. Yo te sugiero que este tipo de tejido, ¿te acuerdas de esas bailarinas que traen las bebés? Muy bonitas. Puede ser también una flor para una bailarina. El chiste es que aprendan. Aquí ya la terminamos. Le cortamos todo lo que es el exceso o el excedente de... Y
ahí va la segunda parte. Ensartas tu aguja y fíjate lo que va a hacer Rosina. Pon mucha atención. Aquí le vamos a poner algo para que se vea bonita. Le vamos a poner una cuentita. Una cuentita, yo se la estoy poniendo doraditas, puede ser, pero puede ser contrastante. Y la cerramos por la parte de atrás. Aquí la cerramos, ahí va, y cortamos. Aquí está una. Aquí vamos a ponerle a otra. Aquí le vamos a poner a una morada que yo ya había hecho para que vea sobre todo qué bonito queda esta pechera. Esta pechera que la puedes hacer en colores combinados, en colores de los que a ti te agraden. Yo siempre hago las cosas para que tú veas qué hermosa queda, que no es nada difícil. Únicamente es cuestión de que tú tengas el ánimo de aprender. Porque cuando tiene uno ánimo de aprender, todo sale perfectamente. Aquí ya tenemos la segunda y le vamos a poner a una tercera. Porque ya lo que viene es el puro armado. El puro armado de tu pechera. Acuérdate que te dije que te iba a enseñar a hacer una pechera que la vas a lucir con una blusa blanca, con el color que a ti te guste más. Aquí la pasamos y le vamos a poner también su cuentita. Te la vamos a poner aquí. No se quiere quedar este hilo, pero ahorita lo acomodamos. Aquí está, no se me vaya, no se me vaya a jugar. Y se va a esta hermosa flor. A esta hermosa flor, para que ya nos vayamos a el armado de nuestra pechera. Ni te vas a imaginar qué hermoso va a quedar. Aquí ya tenemos las tres, le cortamos los excedentes del estambre y ya están listas nuestras hermosas flores que van a ser para el armado. Y como te dije, nuestro gran aliado va a ser nuestro silicón frío. Porque ese no te mancha la ropa, no te, y te queda, pero precioso. Mira lo que va a hacer Rosina. A cada flor le vamos a poner, en la parte de atrás, le vamos a poner un poquito de silicón frío. Y la vamos a ir acomodando, porque ahorita le vamos a hacer sus flores, sus hojas, porque las flores pues ya las tenemos aquí. Aquí está, las dejamos secar un poquitito y ya ahorita nos vamos para que te enseñe cómo se hacen las hojas. Aquí ya tenemos nuestras florecitas pegadas a nuestro pedacito de fieltro. Yo lo puse en color beige, pero puede ser negro, azul, verde. Normalmente es el color que se usa para que puedas sacar unas hermosas hojas. Y con una greda, o sea, es el gis que usan los sastres, porque no nos mancha la ropa y es facilísima de usar. ¿Qué vamos a hacer aquí? Te voy a enseñar. Voy a sacar unas hojitas marcadas así. Y luego le sacamos de este lado otras medias hojitas. Aquí, pues, también le vamos a sacar una en donde veas que es el terminado y no lo vas a creer, ya casi, casi está terminado. Vamos a usar nuestra tijera y ¿qué crees que vamos a hacer? Vamos a recortar lo que es el contorno de nuestras hojas. Ahorita te voy a explicar por qué. Aquí ya tenemos lo que es el contorno, hacemos otra para acá, que te queden tus florecitas muy bien pegadas para que no te anden bailando. Incluso yo te sugiero que les des una puntadita con hilo normal para que te quede
más bonita. Nada más no vayas a cortar las hojas, ¿eh? Porque si no, imagínate, las flores, aquí ya está. Y vamos a cortar esta del otro lado. Y aquí está. Y le cortamos los excedentes. Los hacemos un ladito. Y vamos a marcar lo que son nuestras hojas. Aquí ya tenemos nuestra pintura para tela. Y lo que vamos a hacer va a ser el contorno de esas hojas. Aquí lo vamos a agarrar. Y le vamos a poner lo que es la base de las flores. Aquí, por aquí se quedó un pedacito de fieltro. Ahorita te la voy a enseñar. Qué hermosa está quedando. Y le ponemos directa, es la pintura. La puedes poner directa la pintura de tu bote de pintura para plástica especial para tela. Aquí le vamos haciendo sus nervaduras poco a poquito. Aquí nos faltó un poquito más. Y por aquí andaba otra que se me andaba quedando. Ahora, yo te sugiero que para que te la puedas colgar, le hagas su, ya sea con cadena o con un pedacito de cola de ratón, la dejas secar, le ponemos su, como esta, le vamos poniendo, aquí la vamos a dejar, pero lo importante es que tú veas cómo queda terminada. Le podemos poner una cadenita, algo que por ahí tengas que te encante ponerle, o esta que le puse yo, cola de ratón, que va acorde al color de las flores que yo tejí. Acuérdate, aquí te espero en mi canal de YouTube, La Casa de Rosina, la que te va a enseñar a hacer cosas hermosas para que la luzcan. Y nos vemos en la próxima.